urtero, martxoa gerturatu ahala, hitz bera datorkit burura, aizpatasuna. Zein ederra den, zein ongi batzen gaituen emakume ezezagunak familia kutsuarekin. Ekinean gabiltzan emakumeok, argi dugu norantz eman behar ditugun pausuak. Baina badakigu ere, biderik ez legokeela abia punturi gabe. Gure aurretik izan ziren hainbat eta hainbat emakume, gai izan ziren basamortu hutsa zen gizartean azimoreak ereiteko. Tengo el honor de ser la primera mujer que utiliza esta tribuna. Quiero hacer votos para que este país, dentro de muy poco tiempo, tenga una representación femenina muy superior a la actual. Eso querrá decir que el país y las instituciones van por muy buen camino. Guretzat eredu, erreferente, inspirazio. Yo estaba en una familia pues, muy abertzale, pero en un periodo muy represivo, como era la dictadura de Franco. Nosotros hemos vivido siempre ese periodo, pues eso, desde la resistencia, como unos proscritos, como estábamos los abertzales. Yo en casa he visto siempre pues, dar dinero, por ejemplo, ¿no? En la clandestinidad, pues, para mantener las instituciones que había fuera. Y entonces ese fue el caldo de cultivo que yo tuve. Lo que pasa es que aparte de lo que vives en la familia, eres tú misma, ¿no? Porque en las mismas familias surgen personas distintas. Yo desde muy pequeña, además, tenía una vocación política muy fuerte. Si yo tengo que buscar dónde empiezo yo a interesarme por la política, no es en mi casa. Yo iba destinada a trabajar de secretaria en algún sitio y rechazo ese destino que de alguna manera se me había trazado, ¿no? Yo siempre he tenido inquietud con la política. Ya desde los 17 años, 18, a mí me atraía la política. Y además tenía como muy perfilado cuál era, ¿no?, mi ideología y dónde, ¿no?, quería estar. Pero en mi casa no había una tradición política, no se hablaba de política. En mi casa se trabajaba y además el tema de la política decían, bueno, esos líos son para los políticos y nosotros somos gente sencilla, que aquí lo que hacemos es trabajar y tal. O sea, no había una inquietud política, ¿no? Pero yo la tenía. Ama que se decía, joder, zu beti etxetik kanpoko lanean. O sea, etxian oso gutxi lan zenun, oso gutxi. Beti bilera, bum, 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 beti gauzak iten kanpoan. Eta beste bat ere esan zian, jo, kanpoko lanake norbaitekin behar, bestela janingo bat jo, Y mi madre me dijo que vale. Y con el tiempo le pregunté, le dije, ma, ¿tú cómo me dejaste? Porque yo no era consciente, pero ella sí, ¿no? Y me dijo, pues mira, me lo dijiste con tal convicción y con tantas ganas que dije, bueno, pues si le digo que no lo va a hacer, pues venga, adelante, ¿no? Bildu egin itun, senarra, biokitzin dauken den, da Mikel semea eta Maggi alaba eta sanien begira, hauxe etorri zait eskutara. Honek gure bizitzan aldaketa handi bat ekarriko du, eta aldaketa horretan badanok erantzun beharko deu. Moldatzen bagea, segiko dut, baina ni konturatzen banaiz gure familia bizitzarako kaltetan dala, ez da segiko. Ta orduan, bai Mikelek eta bai Maiek esan zidaten, zu baietz esan ama, eta gero ikusiko dugu, baina gu ere saiatuko gea, eta bueno, balasi izan zen. Etxe denak ezberdin dira, emakume denak ezberdin geran bezala, baina gauzako betzeko grinak batzen zintuzten. En Eibar había un grupo importante del Partido Socialista. Yo solía ir allí para llevar pues lo que me mandaban. Me decía, pues tienes que llevar esto. Pues yo llevaba. Y claro, también a veces con algún cierto riesgo. Pero bueno, era muy, muy inconsciente y me daba todo igual. Y entonces iba yo con mis 600 allí y les dejaba la propaganda, les dejaba lo que me pedían. Y ahí conocí a muchas mujeres de Eibar que con nombres tan bonitos como Libertad. Tenían una especie de implicación en el Partido Socialista que venía de padres y abuelos.
nire aitzakin onduan politika bizi guztian bizi neban. Bai, odolan eroaten da itzuria. Irurogeita amabosten Franco hilda zeitun, Ana Izarrenak esan zidan bakarni, papera dauzket afiliatzeko alderdia. Eta dudarik gabe. Empieza a haber mítines en San Sebastián y me voy. Yo recuerdo de haber ido sola a muchos mítines. Estuve oyéndole a Carrillo, por ejemplo, en Anoeta. Me iba sola y yo decía, yo quiero ver qué dice uno, qué dice otro, aunque yo pensaba de una manera y sentía de una manera, decía, bueno, esto es nuevo, vamos a ver qué dicen. Entre el ambiente este, diríamos, de los que estábamos aprendiendo euskera y en la Facultad de Filosofía, empiezo a encontrarme con gente que piensa, que quiere pensar, que quiere poner en cuestión cosas. Zeruko argian idazten hasi behar nuela pentsatu nun, eta esan dezadan nire atal horri alako izenburu bat jarri niola, ez da? Emakumearen jasokundea. Ba, nik oso garbi nuelako pertsona nintzela, eta bueno, emakume jaiotako pertsona, baina pertsona dituen obligazio eta bete behar eta eskubide guztiekin. Zein ederra den idealismoa mundua hobetzeko? Zein beharrezkoa berez gureak diren eskubideen defentsa? Baina zein bortitza patriarkatuak nahita diseinatuta zeukan politika munduarekin aurrez aurre jotzea? Era un mundo muy masculino, eso sí que es verdad. Un mundo tremendamente masculino. De hecho, la relación era como un 20% de mujeres, 80% hombres dentro de los militantes del Partido Socialista. O sea, que es muy pequeña, ¿eh? Hay 65 miembros en el Comité Central y 6 mujeres. Y en el Comité Ejecutivo hay 22 y 2 mujeres, entre ellas yo. Pero es muy significativo del porcentaje tan pequeño de mujeres que había en ese momento, de 65, 6, de 22, 2. Había mujeres militantes, ¿no? Y luego estaba la juventud comunista, también había chicas. Lo que pasa es que luego cuando tú vas subiendo, cuando vas hacia la dirección del partido, ahí es donde disminuye el número de mujeres. Pero yo creo que es un fenómeno que es muy frecuente en todos los sitios. Si tú vas a un instituto, igual mayoría mujeres, pero igual el director es hombre, ¿eh? Vas a un consejo de administración, no veas, es que no ves una mujer, ¿no? Pues es que no se consolidan las mujeres. Mira, si empiezas a hacer un repaso de todos los nombres de mujeres desde la transición, lo mismo en España que en Euskadi, ¿qué tal? Es que van desapareciendo todo, no se consolidan. Tienes hombres que echan hasta raíces, ¿no?, en los puestos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que aunque vemos, y es cierto que se están dando pasos muy importantes, pero están puestos por los hombres. Al fin y al cabo ellos están gestionando, la integración de la mujer la están gestionando ellos. Todas las mujeres que están hoy en día en los cargos, a los más importantes, todas, si son sinceras, saben que les han puesto los hombres. Y te quitan los hombres y ponen a otras. Bueno, hoy es el día que todavía no hemos tenido ni una diputada general en ninguno de los tres territorios, ni una alcaldesa, no te digo ya lehendakari. Eremu publikoaren kudeaketa erabat hertsia zen bai. Ez zuten gure gaitasunean pentsatu ere egin nahi. Bada espada. La valoración que había sobre la mujer era tan mala, como que no servía más que para criar hijos y limpiar la casa. O sea, no podía pensar en política. Entonces, yo en aquel momento, en algún sector, era una salida. Asamblea batean azaldu zen asambleak egiteken inorduz nik astela. Eta, bueno, handereinok amate zuen, bin artean, papelio guztia eta dena. Baimenak, iritsi momento bat, ja handereinok esan zuen, gau bin artean ezin zuen, eta laguntza bihartzula. Eta, klaro, gondetzea, eta esan kontua. Lana inbiardetik astelan, zehiruetzen zaizu konponduko geha. Eta zantzin baino, nola inbiar dezu lan, ez esango du herrian. Nire zenara zan, poko hasi. Herrian ez esango du, zenia. Zu lan egite dezu, nizagatik ez. Ademais, eskontu baino lehen, lan egin duen ja. Eta, bale, baina kobratu gabe, eh?
Asko ibiltzen ginen kotxen alde batea eta bestea. Eta egun baten hartu non txartel bat, eta taloi bat zeon. Noiz akordaten zen batekoa, gutxi, izango zen dieta. Baina nik hori etnekin zertan ere. Eta nik esaten baina, niz diru hau zertako, nik, baina zekatik ematen die, ez ez egiten da. Talotxa hori nintzen ero bai. Die anekdota txikiak, baina horrek danak erakusten do, ze goeran bizi ginen. Nunca. Yo nunca he cobrado. ¿Cobrado? No, cobré en el alas los desplazamientos, nada. Qué va, nunca. Nunca, además, pagar la cuota y... Sí, sí, no, no. Qué va, no, no. Normalmente los temas sociales los llevábamos las mujeres. Sí, y además era una de las cosas que solíamos decir, ¿no? Cuando yo llegué todavía, sí que todavía se veía esa diferencia, ¿no? Entre los temas gordos iban para los hombres y el resto para las mujeres. Egon ziren horrelako komentario batzuk eta galderak egiten arropari begira eta ia pelukerira askotan joten nintzen edo ez. Edo horrelako galdera batzuk egon ziren. O sea, yo experiencias de esas he tenido muchísimas, muchísimas. Ir a una radio a entrevistarte porque estás en el Parlamento y empezarte a hacer unas preguntas absolutamente absurdas de tener que decir al periodista, pero absurdas de ¿y tu marido está celoso? Y cosas así. Y decir, oye, como sigas por eso me voy. O sea, te dejo aquí en la radio a tú solo, porque a mí no me haces ese tipo de preguntas. No, de esas continuas. Yo sé que la corporación anterior, el alcalde, nos recibió un día, dijo, ah, todo mujeres, y veníamos tres, todo mujeres, las mujeres a la cocina, nos dijo. El último alcalde, no quisiera dejarle mal, pero es que la verdad nos sentó fatal, las mujeres a la cocina. Bueno, yo lo hago muy mal, pero bueno, yo... Fíjate, iba a intervenir en la tribuna y me silbó y no le mandó de la cámara. Me fastidió tremendamente. Era humillante para una mujer. Hay una reunión interna del partido y llega un día que voy yo y sola. ¿Qué pasa aquí? Si a mí nadie me ha desconvocado. Y donde me dicen, hay partido del Atleti. ¿Qué? O sea, les dije, pues no entiendo nada y el lunes siguiente yo no fui. Y, Esther, ¿qué te pasa ahí? Pues que hoy tengo hija. Erantzunkidetasuna. Hain zaila alda ulertzea. Zenbat urte daramatzagu, etxetik kanpoko lanak egiteko, etxekoak bizkarrean hartzen. Planak egite zituzten, bileren godea eta gero sagardotegia. Nik esaten un jode, eh? Oik etxen egiko deba, norbait. Y lo mismo que las reuniones en mi partido, pues era a partir de las 7 de la tarde, porque así llegaban a su casa y estaba todo organizado y no había ningún problema. En el momento en que las mujeres empiezan a incorporarse a la Junta de Portavoces o tienen la presidencia del partido, como ocurrió en mi caso con María San Gil, en el que las reuniones dijo, no, no, las reuniones son a las 3, a las 4 de la tarde, porque yo quiero llegar a mi casa y estar con mis hijos. Y eso lo va cambiando la mujer cuando va llegando a sus puestos de responsabilidad y se lo cree. Ni betere kanpoan lanaitaren gogokoa izan naiz, ez bakarrik etxean, etxea utzi gabe, baino kanpoan lanaitekoa. Eta, bueno, tokatu zait lan egin dute bai pribatuan eta bai publikoan. Osa... Nik lan asko neuken etxean, sei umen ezken, txikia gaina, sei neuzken eta zarrenak 8 urte zeuzken. Eta ordun laguntza eukiarren nik hainbizte lan egiten on. Alde hortati bai, baina onare zan etxetik atea eta beste mundu baten sartu. Zekatik etxeko lana oso gogorra da. Sarten taitu zulo baten jakin behar dezu buru atea eta aize briskoare hartzen. Eta eukidez familie oso oso ederra. Eta batzarkiden itela eukinot zazpigarrena. No se puede decir que hemos estado sin hacer nada, hemos tenido... Y luego, bueno, mis hijas, bueno, ahora no dicen nada, pero yo creo que han sufrido un montón, porque yo me las llevaba a todos los lados, yo no me quedaba en casa.
me iba con ellas, ala, venga. Reuniones de todo, siempre o puzzles o no sé qué, les montaba para hacer los deberes, para no sé qué, ya todo organizado y luego ya me iba a la reunión. Nunca me llamaron la atención ni nada. Hor papel asko emakume genitun asumituta. Eta normalidad ikustezan, kuestionatzen hasi izan bitartzen ez da. Yo creo que ahora se tiene más en cuenta la conciliación. En aquel momento y con un grupo de trabajo que era masculinizado, la conciliación yo creo que la llevábamos cada una. Embarazada de 8 meses, acepto ser presidenta de la gestora para constituir el Ayuntamiento de la Sarteoria. Y a los 10 días de tomar posesión de presidenta de la gestora, me hacen una cesárea para sacarme al niño, porque había tenido un accidente y no podía dar a luz normalmente. Y al décimo día, que ahora yo me río, bueno, me alegro de las 16 semanas, al décimo día yo estaba trabajando. Al teniente alcalde de Servicios Urbanos se le invitaba a las fiestas del barrio. Entonces fui yo como representante del ayuntamiento y que me dicen, uy, ay va, si eres mujer, pues no puedes entrar porque las mujeres no pueden entrar. Y le dije, ¿qué has dicho? Una sociedad nos invitó al ayuntamiento a algo y fuimos. Y alguien dijo, sí, pero las mujeres no pueden ir a esto. Y yo, sí, hombre, sí, cómo no. Sí, y le dije a Jesús María, no te preocupes. Y sí, 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 la presidenta también de la comisión de fiestas este año, tampoco le hemos podido porque como es mujer este año. Y me dice, oiga, perdone, pero las mujeres no pueden entrar aquí. Y le digo, y no se preocupe, yo no vengo como mujer, vengo como concejal. Mira, vais a ir a buscarle a la presidenta de la comisión de fiestas y yo y vamos a entrar los dos. Y como te pongas tonto, vas a tener que llamar a la policía para sacarnos, porque aquí vamos a entrar los dos, porque aquí está el ayuntamiento de Donosti, esté un hombre o una mujer. Gatazkak askotarikoak, izugarriak eta mingarriak izan ziren. Baina aurrera egin zenuten. Izan ere, zeharo anitzak garela onartuta ere, gu guztiontzat berezitasun bat hartu beharko bagenu, justu aurrera egiten jakitearena da. Arresi sendoenak ere, baditu bere pitzadurak, eta aurkitu zenituzten. Oso egoera eskasa genuen, ez da, baina, bueno, pixkanaka, ba, bide egin genuen, hizkuntzaren normalkuntza lorrean, ba, geneuzkan beste zenbait beharrei begira. Terminologia, euskara batuaren garapena eta edapena, euskaltzaindiarekin harremanak egituratu eta euskaltzaindia behar zituen, bai egoitza bera, eta baita bitartekoen aldetik jaztea. Recuerdo proyectos como cerrar durante aquella legislatura lo que habían sido los dos grandes orfanatos de Gipuzkoa, ¿no? Tanto el de Fraisoro como el de Segura, ¿no? Y a partir de entonces viven como hoy viven los menores tutelados, ¿no? Ahora hay ayudas. Cuando no había ayudas, yo tenía partidas económicas para ayudar a la gente que no tenía ni para comer. Yo llegué aquí con el 32% de paro, ¿eh? Revertir eso. Una situación complicada. En ese tiempo se hizo la Escuela de Arquitectura. Logramos, trabajamos, pero de verdad, mucho con el tema y se logró. Se logró. Egia da baita ere, azkeneko legealdietan oso gehi beroak ibili izan genitu la kulturan. Eta prentzan ikaragarria saldu ginean, hasi praileitzekin, jarraitu kursalekin, eta bakaleraz esanik ez. Oso legealdi potentea izan zen. Momento polita izan zian, ba, karreteria Ramon Sorupe zeuen diputazioan, da lortu genduan variantia etxea, porque Ibar zan desastre bat, eta hemen kotxia eta aruz da honuz, ezin dikian ibili behin. Ba, etapa horretan,
importanteena edo ikusgarriena izan zen Koldo Mitxelenaren irikiera. Eraikin hori eta bere edukiak izan ziren kanpanada bildurgarrizko bat. Liburutegiak ulertzeko modu berri bat, erakusketa aretoa ze esanik ez, han antolatzen ziren ekintzak, euskal kulturari ematen zitzaion espazioa. Esango nuke Koldo Mitxelena izan zela perla de la corona, ez? Saiatu nintzen, nire taldetan geroz eta emakumeak gehiago egon zitezen. Eta noski ni Jaurlaritzara iritsi nintzenetik. Utzi nuen urtea gogoan hartuta, 2001, pentsatu emakumezkoi begira ere ze aldaketa izan zen. Eta alderdi horretatik, esaten duzu, gure alegintxo egin gendun, beste askorekin batera noski, baina horrere emaitzak izan dira, ez da? Mira, era en todos los gobiernos de otros países, España también tenía Instituto de la Mujer, otros tenían ministerio, otros tenían, en todos estaban ya surgiendo estas unidades para trabajar por el tema de la mujer, y aquí no había nada. Entonces yo contacté con estas mujeres de Euskadi Koezkerra, que eran también feministas y que querían sacar el tema, y empezamos a trabajar. Un día dijimos, oye, pues esto vamos a contactar con otras mujeres y vamos a ver qué propuestas hacemos. Entonces es cuando se planteó el tema de Emakunde, porque Emakunde nació en esta casa. Hernania jute ginean, pues partido desberdinetakoak, Area, Sabai, Easekoa, eta bai Soekoa, osa, desberdina jute ginean, osa, gu lazarten ia pina bat ginean. Todas aguna esaten da bezala, ez, osa, denak juntatzen ginean, erabaki bat hartzen genu eta denok juteginan Hernania edo Urnietara, pues hori ateratzeko. A mí siempre me pareció que la paz era un objetivo irrenunciable, ¿no? Cuando había una máxima incomunicación política, cuando nadie se hablaba con nadie, en el Parlamento Vasco, con Jone Goirizelaia, que estaba allí, surgió, comenzamos a hablar, empezamos a hablar ella y yo, especialmente pensando que algo debíamos de hacer desde su mundo y desde el mío para buscar esa proximidad y ese diálogo que luego se materializó entre Arnaldo Otegi y Jesús Eguiguren. Egin dezuen ibilbidea eta lan handia ezagutuz, argi eta garbi irudikatzen zaituztet orain. Eskertuta nago, ate berriak ireki zenituztelako, eta indartsu sentitzen naiz. Denek batera erein zenuten hasia loratu da. Eta askoz gehiago gera orain. Pues yo les diría que fuesen ellas mismas, a las mujeres que fuesen ellas mismas, que fuesen rebeldes, y que esa es la única manera que hay también de aportar en la política, ¿no? Siendo rebelde, no obedeciendo todo, ¿no? Que se reafirmen a sí mismas, ¿no? Fortaleza de carácter. Muchos hombres no admiten jerarquías superiores femeninas. Unos lo demuestran explícitamente, otros con galantería y guantes de seda, pero en el fondo piensan igual. Zerraitik herritan emakume pilo bat voluntariadon errigintzan dabiltzen eta gero instituzion sartzeko ez dauden. Kostu itzela da emakumentzat instituzio baten parte hartu nahi bada. Eta semeala balima ditu, kulpabilizazioz betetzen da, esan edo, hor, konfrontazio ez dugu egin behar gure artean emakumeek, osea, gu bide egiten egia. Si eso no se organiza, si no hay portavoces, si no hay propuestas concretas, eso queda en un desahogo callejero que está muy bien para denotar que la sociedad ya no aguanta ciertas cosas, pero luego eso no tiene una continuidad. Hay cosas que hay que cambiar a través de leyes y luego también necesitas referentes. Por ejemplo, ahora es muy importante, por ejemplo, que haya estado Merkel, que haya estado Teresa May, aunque sea poco tiempo, que Ségolène Royal se presentara a presidenta, aunque no lo sacó, lo de Hillary Rodham, yo le llamo Rodham por su apellido, Clinton es el marido, o sea, necesita referentes. Ahora Kamala Harris, por ejemplo, ¿no?, que va con Biden. Pues es importante, es que no puedes estar siempre en un mundo etéreo, las mujeres, el movimiento. Bueno, sí, pero necesitas referentes. Tú si quieres educar a una, cuando le das un texto educativo a un niño o una niña,
estudia personajes también, estudia hechos concretos. Yo he hecho en falta, me parece una vergüenza que no se nos haya enseñado a las niñas la declaración de Seneca Falls, lo que fue de Levelers en Inglaterra, el movimiento sufragista, cuándo se consiguió el voto en España, cuándo se consiguió el voto en Euskadi. Pero es que si no enseñas y si no tienes nombres propios, es que hace falta también personalizar las cosas. Emakume asko dao, baina askoz gehiago egon behar duen diken, arlo guztietan, eta politikan ebai, baina nik esango nioeke pentsatze benien edo norbaitek eskaintze jo benien horrelako lan batiteko aukerie, bere buru izateko, eta zergatik ez.